El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en él, en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esta parte del tubo digestivo. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema, no se lo pierdan. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a Marcela Rojas, ella es nutricionista funcional. Bienvenida al programa, Marcela. Muchas gracias, Claudio. Marcela, vamos a hablar de un concepto, un tema que yo creo que para la población en general es poco conocido, que es este sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado, que tiene sus siglas, tiene su nombre, tú nos vas a explicar ahí más en detalle, Marcela, y entender un poquito a qué se debe, si esto da síntomas, cuéntanos un poquito respecto a esto. Ya mira, el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. La sigla SIBO en realidad es por el nombre en inglés, ¿ya? Que hace referencia a lo mismo, ¿ya? Entonces el SIBO es este sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que ahí no debería haber un exceso de bacterias, ¿ya? Porque en general este exceso de bacterias está en el colon, ¿ya? Este SIBO en realidad no es una enfermedad en sí, sino más bien es una disbiosis intestinal, ¿ya? Para entenderlo un poquito, la disbiosis es cuando hay alteración de microbiota, ¿ya? Nuestro organismo siempre va a tener bacterias buenas y bacterias no tan buenas, pero estas siempre están en equilibrio, y eso se le llama eubiosis, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este desequilibrio de bacterias, que luego vamos a hablar cuáles son las causas, qué cosas pueden llevar a este SIBO, va a provocarse esta disbiosis. Pero hay disbiosis con sobrecrecimiento bacteriano, que ahí está el SIBO, y disbiosis sin sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? Entonces podemos tener una persona que puede tener una disbiosis, pero no todas las disbiosis son SIBO, como para separarlo un poquito, para que no mezclemos que tenemos disbiosis, todo es SIBO, ¿ya? Claro. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un exceso de bacterias? Cuando lo vamos a tener es cuando se forme o juntemos una serie de condiciones que nos van a llevar a este exceso de bacterias en intestino delgado. Correcto. Ahora, ¿qué condiciones hacen que una persona pueda tener este sobrecrecimiento? Mira, hay varios, ¿ya? Yo creo que uno de los más comunes hoy en día es el estrés crónico, ya que en general eso provoca estragos a nivel de todo el organismo. Eso es una de las principales condiciones. La otra es la hipocloridria, que también es un término que hoy en día no se conoce mucho, pero que muchas personas lo tienen. Personas que a veces tengan mucha acidez, mucho reflujo, pesadez con comidas, eructos, náuseas, que a veces es la típica gastritis que tienen. Muchas veces arrastran hipocloridrias o malas digestiones de años, ¿ya? Entonces esto a la larga me va provocando un mal funcionamiento gástrico y muchas veces una hipocloridria no tratada me puede llevar a alteración más abajo, que es en el intestino delgado, ¿ya? Esa es otra. Lo otro puede ser, por ejemplo, el uso de omeprazol, lansoprazol, inhibidores de la bomba de protones, que aquí se une un poco con la hipocloridria. Porque, claro, cuando algún médico ve a un paciente, ya, tiene acidez, tiene reflujo, ok, claro. Omeprazol. Ahora, el tema es que por un corto periodo de tiempo tal vez no va a suceder nada, pero claro, hay gente que lleva años tomando los inhibidores de la bomba de protones o los antiácidos, y eso obviamente va a llevar a que el estómago no cumpla su función como corresponde. Entonces, si inhibimos la función gástrica, obviamente nos va a traer consecuencias a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Ahora, entendiendo que existe un problema a nivel del intestino delgado que tú haces referencia muy bien, ¿esto cómo se percibe por el paciente? ¿Da señales? ¿Tiene síntomas? Porque claro, el estrés es una condición lamentablemente de muchas personas hoy día en esta vida tan ajetreada y en la que tenemos que trabajar, absolutamente, no lo podemos dar por hecho, hay que trabajar en el tema y lo hacemos en el programa. Pero, ¿qué sintomatología podría tener como para consultar? Mira, los síntomas se parecen mucho a los de colon irritable, ya, o el síndrome de intestino irritable. Entonces, un 70% de los diagnósticos de síndrome de intestino irritable en realidad son SIBO, ¿ya? Eso es súper importante porque hay muchas personas que llevan años con diagnósticos de colon irritable y en realidad no mejoran. Y uno de los síntomas más característicos es la distensión abdominal, ¿ya? De forma casi inmediata en algunas personas, o sea, no es que sea después de una hora, después de una hora 20, sino comen
media hora, una hora ya se tiene una distensión abdominal, ¿ya? Lo otro puede ser, por ejemplo, alteraciones en la digestión, gente que le da mucha indigestión o personas con estreñimiento, ¿ya? O alternancia, hay gente que solo tiene indigestiones, hay gente que solo tiene estreñimiento y hay gente que se pasa de un extremo a otro en un mismo día, por ejemplo. ¿Ya? Ya. El otro es que las verduras, las frutas le empiezan a hinchar, le empiezan a sentar mal. Entonces, aunque sean alimentos saludables, porque muchas personas no se alimentan mal, porque como son personas que tienen acidez, tienen reflujo muchas veces o tienen otras condiciones, han reducido su alimentación bastante y a veces, muchas veces se alimentan sano, pero aún así con la alimentación saludable se siente muy mal, y esto es porque muchas frutas o verduras fermentan por la cantidad de fibra que contienen las bacterias, que la fibra es el alimento de la bacteria, de las bacterias en general de nuestro sistema gastrointestinal. Entonces las van a fermentar y no sé, pues se comieron alguna comida saludable, pero se van a hinchar demasiado. Correcto. Ahora, Marcela, ¿cómo se hace el diagnóstico? Mira, el diagnóstico es principalmente clínico. Eso quiere decir que uno en la entrevista que le hace el paciente, con todos los signos y síntomas que tiene la persona, tú puedes hacer el diagnóstico de SIBO, ¿ya? Ahora, sí hay pruebas complementarias, que es lo que se utiliza, ¿ya? Que es el test de aire expirado con lactulosa. ¿Ya? Perfecto. No es el mismo que el de la lactosa, porque hay tres exámenes de aire expirado: lactosa, lactulosa y fructosa, ¿ya? Entonces, para que a veces no se vayan a confundir los pacientes que piensen, ah, si yo alguna vez me hice uno de aire expirado, pero generalmente el que viene es de la lactosa, ¿ya? Entonces este se hace con lactulosa y a la persona le van a dar lactulosa y la van a hacer, como es un examen de aire expirado, la van a hacer respirar en una maquinita, a través del aliento van a ir midiendo la curva de hidrógeno y metano. ¿Ya? Considerar que hay cuatro tipos de SIBO, ¿ya? Entonces, el examen solo mide dos tipos de SIBO, que son en general los más comunes, que es el de hidrógeno y metano. ¿Ya? Perfecto. Entonces, este examen me va a ayudar a determinarlo, pero pueden haber excepciones. Una, queda fuera el SIBO sulfuro, ya que no lo mide el test. Entonces, hay personas que se han hecho el examen de SIBO, les aparece la curva plana y muchas veces, no sé, dicen, ah, no tengo SIBO, no era esto el problema, pero sí tienen clínica de SIBO sulfuro. Entonces, ahí hay que hacer un buen análisis para descartar que no sea realmente un SIBO sulfuro, que obviamente sería compatible con curvas planas más sintomatología. Correcto, perfecto. Y lo otro, una vez hecho el diagnóstico, Marcela, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se enfoca el paciente? Mira, el tratamiento, al menos como yo lo abordo, porque hay distintos profesionales, entonces muchas veces tenemos dos tipos de tratamiento, lo vamos a definir como en dos tipos: los antibióticos farmacológicos, ya que es el que el médico tiene que indicar, y los antibióticos herbales, que son los antibióticos naturales, ¿ya? Entonces, una persona, por ejemplo, si llega conmigo, primero yo siempre hago una fase de limpieza un poquito, porque hay gente que viene con una restricción alimentaria muy importante y hay personas que a veces están comiendo de todo. Entonces, primero, el enfoque de tratamiento, obviamente viendo si tiene hipocloridria, si tiene otras cosas, es desinflamar a nivel intestinal. Y yo siempre me enfoco mucho en la reparación de mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque si una persona tiene, y que de por sí son personas que vienen con años de problemas gástricos, van a tener irritación de mucosa. Entonces, si yo no hago esa preparación previa, puede ser que si se inicie inmediatamente un tratamiento antibiótico, le pueda irritar mucho más. Hay gente que no tolera los antibióticos, porque hay que tener en cuenta que muchas de las personas que a veces tienen SIBO han tenido Helicobacter pylori por la hipocloridria. ¿Ya? Entonces, a veces algunos han tenido fases de tratamiento de una, dos, tres fases de tratamiento antibiótico para la Helicobacter pylori. Y eso era otra de las causas, el uso de antibióticos. También personas que han tomado muchos antibióticos también puede llevar a la disbiosis y por ende a un SIBO. ¿Ya? Correcto. Entonces yo por eso me enfoco primero en reparación de mucosa gástrica. Eso lo trabajo mucho con nutrientes específicos, ya, para acelerar el proceso de reparación de mucosa, desinflamar a nivel gástrico-intestinal, y luego aplico tratamiento herbal, natural. Obviamente, si la persona va bien con ese tratamiento, que en general mejoran bastante, cerca, solo con el cambio alimentario, que en general se da un plan bajo en FODMAPs,
Pero el FODMAPs, y esto es súper importante recalcarlo, la alimentación FODMAPs, que es una alimentación baja en alimentos fermentables, para que se entienda un poquito mejor, es solo mientras se aplica tratamiento, no es un plan de alimentación que se pueda hacer por mucho tiempo. Correcto, correcto. Correcto, interesante, fíjate, conocer más de esto, importante entonces para las personas que tengan molestias gastrointestinales, consultar al especialista, consultar al doctor, ¿no es cierto?, y ponerse en manos los profesionales de salud para mejorar esta condición. Muchísimas gracias, Marcela, por estar hoy día con nosotros en el programa y por todo el aporte que les ha hecho a la comunidad que nos sigue a través de la televisión y la radio. Muchas gracias, Claudio. Que estés muy bien, muchas gracias. Chao. Si usted tiene signos y síntomas que son comunes al sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, le recomendamos que visite a un médico gastroenterólogo para que realice los exámenes correspondientes. Si usted quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes.